Buen día a todos. Acá nuevamente en Capiatá, la segunda edición del encuentro de vehículos antiguos y clásicos de la ciudad de Capiatá, del grupo Mito y Leyenda de Capiatá. Fue un año de arduo trabajo, preparativo, invitación, buscar auspiciantes, y tuvo su fruto porque la repercusión fue muy buena. Realmente cumplieron los amigos, vinieron varios puntos del país, están llegando todavía. Por eso nos toca un poquito nosotros el ánimo un poco cansado, porque realmente fue un trabajo maratónico que estamos haciendo. Y más que nada agradecerle algunas que otras falencias, pero todo se dio. Se dio el tiempo, se dio el hermoso lugar que nos habían cedido acá la gente de la Unigram. Y realmente hay muchas cosas que contar. De repente organizar un evento, la gente dice, mi evento fue exitoso porque tuvimos tanta cantidad de autos. Realmente todavía no podemos cuantificar cuánto es la cantidad de vehículos que tenemos, porque están llegando. Continuado, ayer que tratamos de cerrar los portones a la noche, pero llegaban y llegaban y llegaban. Y fue algo realmente muy, muy edificante, muy gratificante para nosotros. Y como les dije, de repente uno mide por la cantidad de vehículos, pero tenemos que también medir la calidad de evento, si la gente está feliz, si la gente, no solamente llenar la cantidad de vehículos en un lugar y mostrarte tuvimos tanto, no, hay que hacerle sentir a la persona que nos visita que esté a gusto, que esté feliz, que se sienta muy bien cada vez que viene a Capiatá, que lleve un lindo recuerdo de acá. Ese es nuestro mayor anhelo, no es llenar por llenar, sino que hagamos nuevos amigos, conozcamos nueva gente y que la gente se sienta feliz en Capiatá. Sea como sea, pero que se sienta muy a gusto. Le agradezco mucho a mi equipo de trabajo, que en todo momento me estuvo apoyando. Nuevamente, este año hemos acrecentado la membresía, porque hay gente que nos ha pedido unirse a nuestro grupo, y les hemos dado la bienvenida, y este es el resultado del trabajo que hemos hecho. Ustedes pueden verificar, se puede ver. Ya se han transmitido por las redes sociales la cantidad de gente que estuvieron anoche y lo que siguen llegando en este momento, y que nos están llamando, ¿dónde es el evento? Me pasa la ubicación, me quiero ir, todo, sea grupo, sea individual, sea solamente para mirar, sea pata, sea en su chilere que deja afuera, pero entra a mirar con la familia. Y creo que esto va continuando durante todo el día. Le agradezco acá a mi vicepresidente y su señora, que eso demuestra que nosotros hacemos algo que sea en familia. Todo lo que abocamos, lo que estamos haciendo es en familia. Y le agradecemos a todos los que nos han patrocinado, a los que siempre han sido nuestros patrocinadores fieles, a la gente de Liquimoli, a la empresa, a la Universidad Unigran, que nos ha cedido este lugar para que nosotros podamos realizar nuestro evento con todas las comodidades. Que le agradecemos al rector, que ha puesto su empeño y su energía, que hoy en día prácticamente es nuestro miembro honorario, y a todas las empresas y particulares que dieron su granito de arena. Muchísimas gracias una vez más, Raúl, La Aventura TV. Si no, no tampoco cansado, es porque hemos trabajado muchísimo. Prácticamente hemos tenido la primera delegación a las 9 de la mañana del día de ayer. Continuado y están viniendo. Ya hemos premiado a la mayor cantidad de vehículos. Prácticamente una delegación trajo 40 vehículos. Y no sé, hay muchas cosas que decir, pero más que nada, un año más que concretamos un evento en Capiatá. Y esto ya va a ser en forma tradicional. Como dijimos hace un año, esto vamos a enfocarnos que sea tradicional, y ya lo estamos logrando. Y vamos para el año que viene, otro año más, incansablemente, pero otro año más. Un agradecimiento a todos los amigos que participó con nosotros, que nos brindó con su presencia acá, y agradecerle más a las firmas auspiciantes, a los que nos apoyaron en todo momento, a los compañeros que
lucharon codo a codo incansablemente en todo este tiempo. Y bueno, dar gracias a Dios también por esta bendición de este hermoso día, de toda esta gente que nos acompañó. Y más que eso, pues, muchísimas gracias.